Hola, bienvenida una vez más a nuestro café.tech, aquí un espacio donde nosotros de Alura Latam compartimos nuestra pasión por la educación y la tecnología. Yo soy Gabriela Aguiar y como siempre estoy aquí con mi co-host Cristian Velasco. Hola Cris. Hola Gaby, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestra nuestra audiencia ¿no? que nos acompaña. Y aquí feliz Gaby por un nuevo tema que personalmente me gusta bastante, ¿no? El que vamos a abordar hoy. Y tenemos también un invitado de lujo, ¿no? Así es, así es. Es un tema muy importante y creo que es un tema. Me gustó que vamos a abordar este tema porque puede generar un poco de, generar un poco de confusión y hasta nosotros estábamos hablando, ¿no?, sobre la, esta plática y el tema que íbamos a platicar hoy. Y ya me quitó algunas confusiones que yo tenía. Entonces, bueno, que vamos a sanar muchas dudas hoy. Así es, así es, Gaby. Pero bueno, para acabar con el suspenso, vamos a hablar de business intelligence, el área de BI o inteligencia de negocios, ¿no? Si, si queremos traducirlo, y que eh, vamos a, diría yo, a intentar acabar con algunos mitos, ¿no? Porque mucho esto que es un concepto eh, y, y diría una son, son metodologías que pueden ayudarnos, pueden ayudarnos a llevar ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones, pero están muy eh, relacionadas con herramientas, ¿no? O sea, con Excel, Power BI, con Tableau, en fin, en herramientas. Vamos a intentar aquí abordar alguna de ellas en nuestra discusión, pero queremos eh, dar el énfasis de que es un concepto mucho más amplio, ¿no? es realmente un, una son metodologías no son entonces es una filosofía inclusive diría yo que es prácticamente utilizar los datos para que las empresas puedan tomar mejores decisiones y obviamente que no estamos solos para tratar de este asunto tenemos aquí una persona de peso que tiene un currículum no bastante amplio y con mucha experiencia en el asunto y para ello vamos a llamar a nuestro querido profesor Roberto Sabino él es graduado en Tecnología y Procesamiento de Datos. Tiene especializaciones en el mercado financiero. Es emprendedor, tiene su empresa Office Resolve. Y es autor de libros sobre paquete Office. Disf bueno, aquí lo que me llama la atención bastante es su hobby, Gaby. Disfruta crear herramientas automatizadas con BBA. Ok, entonces, ya desde <laughs> su hobby da para ver de que es un total apasionado por esto. Y es profesor en Alura, en cursos de Excel. Power BI, transformación digital, entre muchos otros. Entonces, aquí lo tenemos al gran Sabino. ¿Cómo estás, Sabino? ¿Todo bien? Todo bien. Hola, Gaby. Hola, Cris. Es siempre un placer estar aquí con ustedes de Alura Latán, nuestros alumnos, hablar un poco de BI, que es un así un conocimiento muy, muy importante hoy día. Y también algo que tenemos ahí, un montón de cosas para hablar, ¿no? Así es, así es, Sabino. Y bueno, y ya quiero aquí hacer una invitación, comenzando, no, vamos a comenzar con la invitación a nuestra inmersión en Business Intelligence. Entonces, junto con Sabino, hemos grabado una, una inmersión que eh, vamos a lanzarla, ya están abiertas las inscripciones. Así que si estás viendo este episodio del podcast o escuchándolo por Spotify, Puedes eh, inscribirte en este momento que las inscripciones acaban el 27 de mayo, ¿ok? Entonces, para los que nos están viendo por YouTube, está apareciendo un código QR aquí en la pantalla. Para los que nos están escuchando por Spotify, es solo ir a la descripción y van a encontrar ahí el link para inscribirse. En esta inmersión en Business Intelligence, ¿no? el objetivo es en dos días colocar manos en fórmulas, en Excel, en Power BI. Entonces, vamos a hacer ahí... ¿no? Un, una jornada donde las personas van a aprender a utilizar estas herramientas de la mano aquí de sabino que trae proyectos increíbles entonces van a poder aprender a utilizar estas herramientas para pasar por todas esas etapas ¿no? de, de, un, de, un, de un análisis de datos poder construir un dashboard con gráficos dinámicos con gráficos eh, súper interesantes y que puedan ayudarte al final a tomar decisiones estratégicas no entonces aprovechen Inmersión Business Intelligence, que está súper relacionada con todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, bueno, comenzamos, Gaby, con las preguntas que hemos preparado para Sabino. Así es, y para ustedes que nos están escuchando, nos están viendo hoy, ya es un primer paso, ¿no? Si están aquí hoy, ya es un primer paso para entender mejor, junto conmigo, <laughs> qué es el Business Intelligence. Y Sabino, este, estoy hablando de eso porque al momento que yo fui a ver, ver algunas preguntas, ¿no? Para hoy. Yo hice preguntas solamente sobre Power BI, entonces Chris me comentó como Gaby es sobre BI, no Power BI, y yo como, ah, son diferentes, ¿no? Por eso hasta Chris al principio ya dijo, muchas personas confunden con herramientas, piensan que eso solamente es la, solamente las herramientas, ¿no? Entonces, ¿puedes explicarnos qué es el BI y también cuál es tu importancia para el mundo empresarial? Claro que sí. Vamos a empezar por lo más sencillo. Entonces, BI es Business Intelligence. Nosotros lo podríamos traducir como inteligencia de negocio. Y de ahí ya empieza a darnos un poco el camino de qué es. Business Intelligence es una manera de hacer con que nuestro negocio pueda caminar de una manera más inteligente. Y este concepto está basado en datos. O sea... Yo voy a tener decisiones y estas decisiones no las voy a tomar por feeling, sino que con informaciones. Ahí que se tiene este concepto de inteligencia de negocios, que es utilizar los datos para la toma de decisiones. Ahora, normalmente tú no tienes la información ya lista para tomar decisiones. Tú la tienes que manejar, la tienes que transformar y por eso... Hay tecnologías y herramientas que te ayudan a hacer eso. O sea, tú vas a utilizar los datos, pero de una manera un poquito más sencilla, porque las herramientas te van a ayudar. Y es precisamente por eso que algunas pe personas confunden que es una herramienta, que es el concepto. El concepto es mucho más amplio. Entonces tenemos ahí eh, el concepto como algo que te va a ayudar la toma de decisiones en los negocios. Por eso se tiene que conocer también los negocios. Nosotros vamos a tener que en el proceso de Business Intelligence tener personas que conozcan el negocio, no solamente personas que conozcan tecnología y los datos, pero también vamos a tener que uh, tener gente que pueda hacer con que los datos estén listos para utilizar y eso se hace con tecnología. Entonces ahí tenemos el concepto de Business Intelligence excelente Sabino bueno creo que importante eso no y creo que me destaco la parte que dices eh, todas las empresas todos los negocios creo que sin excepción necesitan tomar decisiones no y así eh, todas las personas que trabajamos en realidad no necesitamos tomar decisiones obviamente que dependiendo el cargo dependiendo de la jerarquía dependiendo el nivel de exposición van a hacer decisiones eh, más o menos impactantes o más o menos importantes, pero podemos llegar a la conclusión de que nuestro día a día en el mercado de trabajo y en la vida es tomar decisiones, ¿no? Y ahí depende, ¿no? Ya a la empresa, a, al empresario, al gestor, al líder, bueno, voy a tomar decisiones baseadas en datos, en informaciones, o voy a tomar decisiones en el feeling, como tú lo muy bien lo dijiste, ¿no? Entonces creo que, nos, que me, me quedo con esa con esa parte y ahí conectando con, con, con la parte que dices de herramientas no que es justamente la confusión que se ve también bastante en el mercado no que lo, lo asocian únicamente a las herramientas y aquí partimos del principio que es algo mucho más amplio pero cuando hablamos de esas herramientas no me gustaría que comencemos por donde muchas personas comienzan que es el famoso excel no que diría cada año yo veo y escucho a ah, una herramienta que está perdiendo o que las personas creen que está perdiendo espacio pero sin embargo creo que aún es una herramienta, herramienta muy utilizada lógicamente que existen otras planillas no de cálculo como la propia google sheets que inclusive es gratuita eh, pero me gustaría que abordemos un poco estas herramientas principales no y por eso está muy asociada a excel y también a su primo mayor, diría yo que es el Power BI. Entonces, si puedes explicarnos qué son estas herramientas, un poco de para qué se utilizan o qué problemas estas, estas resuelven y de qué forma ellas se complementan, ¿no? Porque yo alguna vez me pregunté esto: ah, apareció Power BI, ¿será que Excel va a dejar de existir? Pero no, o sea, Excel continúa cumpliendo un papel fundamental. Y quizás Power BI viene a complementar ¿no? con, otras, con otras actividades que también son importantes. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar por una cosa importante. Hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar en Business Intelligence, pero algunas empresas utilizan, por ejemplo, la plataforma Google, otras la plataforma Microsoft. Entonces, aquí vamos a caminar un poco por la plataforma Microsoft. Entonces, tenemos estas dos herramientas como las principales cuando hablamos de la plataforma Microsoft. Empezamos por Excel, después Power BI. Tú lo has llamado primo o alguna cosa así, y para mí está más para hijo, me parece, porque <laughs> cuando eh, analizamos el, eh, el surgimiento del Power BI. Vamos a ver que de verdad es una herramienta que empezó a existir dentro de Excel. Es como que un pedazo, un trámite de Excel que lo sacaran y transformaran en otra herramienta. Vamos a intentar pensar lo siguiente: Excel es una herramienta de hojas de cálculo. Podemos hacer un montón de cosas. Entonces empezamos a hacer no solamente hojas de cálculo, en algún momento empezamos a utilizar como base de datos, empezamos a utilizar para hacer gráficos, tenemos VBA que nos puede ayudar con automatización, entonces es una herramienta de utilización amplia. Tenemos un montón de cosas que se puede hacer con Excel. Podemos hacer automatización de tareas, podemos trabajar con mercado financiero, podemos trabajar con cuentas, con un montón de cosas, no solamente con Business Intelligence. Pero algunas personas empezaron a utilizar Excel justamente para eso, Business Intelligence. Y Microsoft empezó a poner algunos, algunas funcionalidades en Excel para ayudar en la utilización de Business Intelligence. Pero en algún momento, probablemente, miraron a Excel y... Uh, la herramienta empezó a quedar un poco pesada porque hace tanta cosa que queda un poco más difícil de hacer business intelligence con una herramienta que hace un montón de cosas, sino que para los expertos en Excel. Hoy día yo diría que ser experto en Excel es una trampa, porque hay tanta cosa que se puede hacer que algunas veces tú eres un experto para no conoce alguna cosa de Excel, de tantas funcionalidades que tiene. Y me parece que esto ha hecho con que Microsoft empezara a crear una otra herramienta que es Power BI, ahora muchísimo más enfocada en algo específico que es el Business Intelligence. Sacó todas las buenas uh, funcionalidades que ya existían en Excel y empezaron a hacer una herramienta nueva que tenía todas estas funcionalidades, pero algunas facilidades también, algunas cosas nuevas. Entonces, ya no es, eh, Power BI ya no es una herramienta que se puede hacer un montón de cosas, sino que es una herramienta enfocada en Business Intelligence. Para las personas que van a utilizar los dos, hay una ventaja, porque muchas cosas que tú haces en Excel, tú puedes hacer también en Power BI. Como por ejemplo, utilizar el Power Query, que es una de las funcionalidades más utilizadas para transformar datos. Si tú conoces en una, vas a poder hacer en la otra, Excel y Power BI. Tranquilo, es casi la misma cosa. Entonces, muchas veces el conocimiento de una te va a ayudar con la otra. Pero en el día a día, ¿qué pasa? Power BI es una herramienta utilizada más por empresas un poquito mayores. ¿Por qué? Porque hay una estructura que se tiene que mantener, se tiene que tener uh, colaboradores, empleados, personas uh, que conozcan un poco más de Business Intelligence. Y normalmente, las empresas más chiquitas tienen una persona que es la persona de las planillas. Siempre la empresa tiene a alguien que es la persona que hace las planillas y todo, entonces puede hacer un poco de Business Intelligence con Excel. Me parece que es un poco este el principal marcador de si vas a utilizar Excel o Power BI. Pero en el medio del camino hay muchas veces que un equipo está manejando datos en Excel y los tiene que traer para Power BI. Y esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque las dos herramientas son de la misma, la misma empresa y hacen, eh, la empresa ha hecho con que la conexión entre Excel... Y Power BI sea muy, muy, muy sencilla. Así que me parece que tenemos los escenarios donde se utiliza Excel, donde se utiliza Power BI y donde se utiliza las dos en conjunto. Perfecto. Bueno, ya dice el nombre Power BI, ¿no? Entonces ahí ya es una herramienta bien más enfocada en la parte del Business Intelligence que Excel, que como comentaste, Sabino, puedes hacer como muchas otras cosas también, utilizarse en otras áreas, ¿no? Y para las personas que. Desean empezar a estudiar pi ¿Cómo pueden empezar? ¿Sería mejor empezar sabiendo un poco de las herramientas o cómo es business intelligence, no inteligencia del negocio? Sabiendo del negocio, ¿cuál sería el primer paso? Sabes que esta, esta pregunta es curiosa porque me parece que hay los dos caminos. Hay gente que está en una área de negocio empieza a dedicarse a conocer un poco más los datos. No es una persona de tecnología, pero empieza a trabajar un poquito con datos, empieza a conocer algunas herramientas, algunas funcionalidades, trabajar un poquito más con Excel o conocer Power BI y se transforma en una persona de business intelligence o de análisis de datos. Pero el camino contrario también existe. Una persona que es de tecnología que sabe hacer, por ejemplo, programación, que sabe hacer un front-end, eh, que sabe hacer alguna cosa de tecnología, pero empieza a ver que la área de datos es interesante, se puede utilizar conceptos de programación también en la área de datos para transformar datos. Algunas veces conoce base de datos, entonces cómo se puede armar una base de datos de una mero, mejor manera, cómo se puede manejar los datos de una mejor manera y empieza también a caminar hacia este, esta profesión que es eh, el, la análisis de datos. Pero también hoy día, entonces, me parece que estos caminos, estos dos caminos son caminos un poco más antiguos, así, ¿no? Porque hoy día hay personas que están estudiando, hay cursos ya en en la universidad y todo que ya están eh, empezando a formar personas en análisis de datos entonces hay gente que ya empieza de lleno en el análisis de datos en el business intelligence claro que son ahí tenemos conceptos que se tocan no y bueno me parece que hoy día lo más común es eh, son las personas que ven este camino de Business Intelligence, de análisis de datos, y e empiezan a estudiar y saber cómo utilizarlos. Pero me parece también que la evolución de un profesional de estos tiene que pasar por conocer datos y conocer tecnología. Una hora u otra va a tener que conocer las dos cosas. Excelente. Y creo que eso conecta con por lo menos lo que, lo que se ve bastante, ¿no? Los heavy users de Excel en las empresas son las áreas de negocio, ¿no? O sea, normalmente es el área financiera, ¿verdad? es el área de ventas, es el área de marketing, entonces son estas personas las que utilizan planillas o okay, que utilizan Excel para como hojas de cálculo, planillas, plantillas y tablas, ¿no? A lo mucho llegan a una tabla dinámica que necesitan cruzar hay algunos datos, ¿no? Yo creo que en algún momento, cuando estos, estas bases comienzan a crecer, no eh, y vemos algunas situaciones en las que la planilla A captura datos de la planilla B, que captura datos de la planilla C, que viene de un CCB que conecta con un TXT y es un laberinto de, de informaciones por ahí detrás, no me parece que ese es el momento quizás para pensar en, por un lado, en una estructuración de datos mejor. Y también en utilizar una herramienta que va a atender mejor esas necesidades como lo es Power, Power BI, ¿no? Que es de lo que estamos hablando en este momento. Ya están muy, quizás otras equivalentes a Power BI, ¿no? Tenemos Tableau o, o el Google Data Studio de Google, que también aquí Roberto eh, mencionó en, en, en el caso de Google. Hay View también, ¿no? Entonces aquí haciendo comparativos de que quizás Power BI es el líder del mercado, ¿no? Es la, la, que ma, la más utilizada, la más popular. Me parece también que el costo-beneficio compensa bastante ¿no? y ofrece caminos para aquellas empresas que son más pequeñas y quizás tienen menos inversión. Eh, pero me gustaría aquí conectar y hasta volcar la página, Sabino, que no puedo dejar de hacer esa pregunta, es el tema del momento en los últimos meses ha sido inteligencia artificial. ¿no? En tu experiencia, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Cuál está siendo el impacto en realidad? de IA en Excel, ¿no? En Power BI también. Y, que tam y, y de cierta forma, ¿no? En, por lo menos nosotros creemos bastante aquí en Alura. Eh, y una frase que venimos repitiendo bastante es, eh, antiguamente, y tú traías, ¿no? Eran carreras de tecnología. Voy a volver aquí a, a, a traer los puntos que tú trajiste, ¿no? Habían personas de tecnología que se aproximaban de datos y encontraban el área de análisis de datos como una oportunidad. Habían personas de negocio que aprendían tecnología y entraban al área de datos también como, como una oportunidad, ¿no? En nuestra visión hoy en día ya la tecnología está entrando a las carreras, ¿no? Ya no es carreras de tecnología. Y nos parece, o por lo menos nuestro posicionamiento en Alura, es que la inteligencia artificial está, quizás no está ayudando hoy mucho más, pero puede hacer esa gran diferencia de apoyar en ese proceso, ¿no? Bueno, vuelvo aquí a hacer la pregunta. Tú trabajando con Excel, con Power BI, cómo ves que ha sido el impacto de inteligencia artificial en estas herramientas, si ya están en un nivel adecuado y cómo ves que eso puede impactar a los negocios de forma general. Chris, sabes que eh, hablar de inteligencia artificial en este momento, precisamente en este momento, es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos herramientas muy buenas. Hay cosas que se puede hacer de una manera muy sencilla con inteligencia artificial, pero a las empresas normalmente en este día que estamos grabando este episodio, no están listas para utilizar todo, esta, todo este poder de la inteligencia artificial. Yo empecé a utilizar un poco la inteligencia artificial en Excel, un poco también en Power BI, pero un poco más en Excel hace ya algún tiempo. Hemos hecho un montón de contenidos aquí para Lura de inteligencia artificial, pero cuando yo estoy en una consultoría, en una empresa, yo veo que las empresas están utilizando muy poco. Entonces, esto también me, me dice que nosotros vamos a tener un avance muy fuerte en los próximos meses, años. Entonces, probablemente la área se va a cambiar un montón. Y te digo eso, Chris, porque uno de los puntos más fuertes de la inteligencia artificial es la captura de patrones. Entonces, en la inteligencia artificial es muchísimo mejor que nuestro cerebro para ver cosas que son patrones que se repiten, por ejemplo, en una base de datos. Hoy día, nosotros tenemos una funcionalidad en Excel, que es el copilot que tú puedes ya preguntar cuáles son los patrones de esta base de datos. Esto ya se puede hacer, pero las empresas no lo están utilizando todavía. Entonces me parece que hoy día no tenemos el poder de la inteligencia artificial ya en utilización. Ahora, cuando se habla de empresas eh, muy grandes, entonces empresas internacionales, empresas que tienen uh, colaboradores especializados. Estas sí ya están utilizando inteligencia artificial de una forma un poco más profundizada, ya tienen sus productos esta utilización. Nosotros, por ejemplo, que somos aquí una plataforma de tecnología, ya tenemos a nuestra inteligencia artificial también para nos apoyar en la creación de contenido, en la ayuda a los alumnos. Yo, por ejemplo, cuando estoy creando con mi equipo los contenidos para Alura y para Alura Latán, tengo una herramienta de altura que me ayuda a hacer las actividades entonces nosotros ya lo utilizamos pero no es una realidad para las empresas medias pe eh, pequeñas de una manera en general pero volviendo a nuestra área de datos y de business intelligence me parece que hay un, un un campo muy amplio que se puede utilizar y que va a evolucionar muchísimo, que es justamente eso de buscar patrones, buscar indicadores, buscar informaciones importantes. Algunas veces, eh, Business Intelligence es utilizado, por ejemplo, para ver los datos que tenemos, cosas que no estamos viendo en el día a día para el negocio, para la empresa, para el producto, pero que los datos nos están diciendo. Entonces, muchas veces la cosa ya está por ahí, ya podríamos mejorar el producto, ya podríamos saber cuáles son las funcionalidades que se tiene que aportar al producto, pero no sabemos eso sin hacer análisis de datos. Y eso me parece que sí, la inteligencia artificial va a cambiar un montón. Para hablar un poquito de los profesionales, y ahí nuestros alumnos también, nuestra audiencia, es importante saber. Que es necesario empezar a utilizar inteligencia artificial ahora. ¿Qué pasa? Algunas veces yo hablo con mis alumnos y me dicen, no, Sabino, pero yo ha hago las cosas más rápido, si yo hago eh, solo que sé, si yo voy a intentar utilizar inteligencia artificial. Y algunas veces eso hasta es verdad, pero para ser la primera vez después cuando tú empiezas a conocer la inteligencia artificial las funcionalidades las cosas que te puede aportar entonces eh, se cambia y utilizar la inteligencia artificial empieza a ser más rápido y tener mejor calidad me parece que un consejo para los alumnos para nuestra audiencia es empieza a utilizar inteligencia artificial así que puedas si no tienes eh, la posibilidad en tu empresa de tener una inteligencia artificial enfocada en tu negocio, en tu trabajo, utiliza las inteligen inteligencias artificiales gratuitas, como por ejemplo, EscoPilot de Microsoft, que nosotros lo estamos utilizando también y que también nos puede aportar una ayuda muy significativa. Sí, para utilizarlo la primera vez también tenemos que aprender, ¿no? Y es solo una vez que lo utilizas, pues vas a aprenderlo. Y como Chris comentó antes, como entrábamos en el área de tecnología, ahora la tecnología está entrando en las demás áreas y de en nuestra vida. Y creo que lo mismo va a ser con la inteligencia artificial. Ahora necesitamos ir entrando, conociendo, pero al rato ya va, toda la inteligencia artificial ya va a estar ahí adentro y entrando en todas las áreas. Y yo veo que algo que me di cuenta en los cafés.tech anteriores del año pasado. Casi nunca hablábamos de inteligencia artificial, así como eh, siempre era un tema y hablamos de ese tema. Ahora todos los ¿cuál sea el tema que, es, que sea, tenemos y hablamos de la conexión de este tema con inteligencia artificial. Entonces, ya es algo que está entrando mucho en nuestro día a día. Y, Sabino, por tus respuestas hasta ahora, yo me di cuenta, no percibí mucho la conexión de BI, mucho con análisis de datos, ¿no? Entonces comentaste mucho sobre esta parte de análisis de datos. Y cuando vemos cursos o hablamos de análisis de datos, es muy comentado el SQL también. Y ahí quería saber cómo que SQL impacta en BI y también cómo nos ayuda a sacar algunos insights valiosos para las empresas. Bueno, eh, yo voy a empezar por una, un poco de lo que yo pasé trabajando con desarrollo de software en grandes empresas. Mi carrera... Eh, casi toda mi vida yo he trabajado con desarrollo de software para mercado financiero, entonces normalmente son grandes empresas. He trabajado un montón de tiempo en un banco aquí en Brasil, que es el mayor banco de Brasil, mayor de América del Sur y todo. Y yo tenía una ventaja. Yo empecé mi carrera ya como una persona de tecnología y siempre he utilizado SQL. Por ejemplo, yo como un gestor de proyectos, algunas veces tenía la habilidad de buscar en las bases de datos informaciones importantes para hacer pruebas, para saber eh, si teníamos bugs o alguna cosa así. Entonces, SQL qué es? Vamos a decir, para los que no conocen, que es una manera de que tú vas directamente a las bases de datos, a un... Um, banco de datos y traiga las informaciones de la manera que tú quieras. Entonces, es un lenguaje que no es un lenguaje de programación, sino que un lenguaje de consulta. Entonces, tú conoces el patrón. Vamos a hacer select alguna cosa de una tabla, cuando sea de esta manera. Voy a traer las informaciones de los re registros cuando el nombre sea Sabino. Yo hago este lenguaje y recibo una respuesta de los datos que vienen de esta información que yo quería. Y eso, para los que empiezan del negocio, vamos a recordar los caminos. La persona que es de, es de negocios, está trabajando, empieza a trabajar un poquito con datos, empieza a... Ser más una persona de tecnología que de negocio en algún momento empieza a darse cuenta que necesita conocer SQL porque si no, no tiene acceso directo a los datos que están en la base de los sistemas. Normalmente las empresas mayores tienen sus sistemas. Los datos de estos sistemas de tecnología están en base de datos estructuradas. Nos, eh, nosotros tenemos ahí un concepto de bases de datos relacionales, entonces los datos están relacionados entre sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla con los nombres eh, de los clientes, otra tabla con las ventas y tenemos muchas veces que cruzar estas informaciones. Entonces, el SQL es el avance en la carrera que te permite hacer las consultas directamente en la base de datos. En Power BI, ahí un poco para la, la gente que ya está trabajando, ya conoce un poco los conceptos. En Power BI, nos tiene, nosotros tenemos un concepto, un concepto de las funciones DAX. Y estas funciones tienen una lógica muy similar a la lógica de SQL. Entonces, para uno que conoce funciones DAX, va a ser un poco más fácil de conocer SQL. Y. Lo contrario también es verdad. Entonces, si un desarrollador, por ejemplo, de software empieza a, a cambiar hacia la carrera de datos, va a ver que el conocimiento de base de datos, de SQL, de consultas, de todo, va a ayudar un montón en el momento de hacer consultas, hacer transformación de datos. Me parece que SQL se puede decir que es como un nivel de la carrera de datos que te pone un poco más eh, por encima del promedio. Cuando tú estás en la carrera, al momento que empiezas a poder utilizar SQL, es el momento que tú vas a quizás tener un poquito más de oportunidades, va a poder hacer proyectos mejores, va a poder participar de proyectos mayores. Entonces, me parece que es por ahí. Sería como que el paso más avanzado, ¿no? Perfecto. Okay. Un, un eslabón arriba en la carrera de datos, ¿no? Y creo que va mucho en esa línea de, al final de cuentas, eh, tienes más autonomía, ¿no? Dependes menos si eres una persona de business intelligence, del área de negocio, por ejemplo, que ya maneja Excel, que maneja Power BI y que sabe, no, sabe, no, no, no necesita ser un... Un database administrator, ¿no? un administrador de base de datos, pero conocer el lenguaje, conocer una estructura, saber hacer una consulta, yo creo que el principal beneficio es esa autonomía que puedes tener, obviamente sin considerar ¿no? todas las camadas, todas las fases de seguridad que cada empresa puede tener para acceder a un banco de datos específico, pero esa posibilidad, eh, de, el hecho de existir esa posibilidad, te da mucha más libertad, autonomía de poder trabajar los datos, si no estás limitado a lo que el equipo de tecnología o algún equipo te va a entregar en un TXT, en un CCB o en alguna base que te la van a dejar disponible en algún lugar. ¿no? Eh, entonces, creo que eh, por ahí va eh, el, el asunto, de, en, mi, en mi opinión, y conectando bastante con lo que Sabino trae sobre la importancia de, de SQL en la carrera de datos. ¿no? Eh, y aquí... También me gustaría conectarlo con la parte de inteligencia artificial porque es algo que yo hago con bastante frecuencia, ¿ok? Conozco SQL, pero muy, muy, muy por encima. No, no diría que soy un especialista en SQL. Y utilizo bastante ChatGPT para eso, ¿no? Porque obviamente sé estructurar una query y le digo, mira, necesito hacer una consulta del campo A, del campo C, del campo D, con estos filtros. Estructura. Hasta yo podría hacerlo, pero es mucho más rápido, es mucho más ágil... Utilizando aquí ChatGPT o alguno de estos LLMs, ¿no? Y es increíble, ¿no? La capacidad que él tiene, porque nuevamente son patrones, ¿no? Él únicamente está identificando los patrones de consulta, y eso puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería aquí un, ya dejándoles un consejo eh, importante, es utilizar inteligencia artificial como un copiloto para estas situaciones, ¿no? Ah, esto no lo sé hacer, no sé hacer una consulta en SQL. O no me siento tan confiable de ir y hacer una consulta que voy a mandar para el banco de datos. Entonces, apóyate en estas, en estas herramientas. Ok. Eh, antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a aprovechar nuevamente a invitarlos ¿no? en nuestra inmersión en Business Intelligence que realizamos con Roberto. Hablamos también, traemos algunos asuntos de inteligencia artificial. Eh, abordamos ¿no? cómo se puede trabajar, qué beneficios puede darte. Eh, la IA cuando estés trabajando con dashboard, construyendo tus análisis así que le voy a pedir aquí al equipo de producción que nuevamente coloque el código QR en la pantalla para que nos para aquellos que nos están viendo pueden aprovechar aquí el código QR, escanearlo y para las personas que nos están escuchando recuerden que encuentran el link de las, de las inscripciones el enlace en el link de las inscripciones en la descripción del, del episodio ok y el siguiente, la siguiente pregunta, eh, Sabino, me gustaría abordar desafíos de BI. Okay, yo sé que pueden ser miles, ¿no? y dependiendo del ángulo que veamos, van a existir diferentes, pero en tu experiencia, eh, como consultor principalmente, cuando te contratan por un problema de datos, ¿no? y, y hasta hoy montar aquí un escenario que me parece ser muy común, que inclusive ya lo comenté, aquella empresa que está comenzando a crecer, ¿no? Hay un FIER ahí, el crack en Excel, que es el que maneja BDA, el que hace las tablas dinámicas, y hay unas 500 planillas de Excel entrelazadas, entreconectadas, y es ahí cuando ¿no? dicen, pucha, creo que hay que contratar un consultor de datos, un consultor en Business Intelligence para dar ese siguiente paso. ¿Tú consideras que ese es uno de los desafíos? ¿Qué otros grandes desafíos crees que las empresas tienen? No cuando el tema el asunto es business, business intelligence. Eh, seguro que sí es un gran desafío para la empresa cuando tiene alguien que hace las planillas las, ho las hojas de cálculo principalmente cuando hay automatización. Algunas veces yo ya he sido contratado para mejorar una planilla o para ah, oye teníamos una persona aquí que hacía las planillas y todo estaba funcionando pero ahora paró de funcionar y nadie sabe cómo arreglarlo, cómo utilizarlo y nosotros necesitamos de esta información. entonces sí, es un punto incluso uh, para las empresas, no para las personas, es muy importante que tengan algún control de las planillas, las herramientas que se desarrollan eh, directamente y todo para que no lleguen a este punto de en algún momento la planilla para de funcionar y necesitan con urgencia que alguien las arregle. Uh, pero hay otras, otros desafíos y me parece que podríamos decir así, hay desafíos para los equipos en las empresas y hay desafíos para las personas que quieren trabajar con este uh, Business Intelligence. Entonces, para las empresas normalmente, podemos pensar que las empresas pequeñas no están muy preocupadas con los datos. Están preocupadas con pagar sus cuentas, en el momento de pagar sus empleados y tener el resultado bien en el día que se tiene que pagar todas las cuentas, está bien, pero la empresa va eh, mejorando, va quedando un poco más grande. En algún momento necesita... Arreglar un poco uh, la cocina, entonces tener mejores informaciones y empezar a tener sus decisiones basadas en datos y no en el feeling. La verdad es que las empresas muy chiquitas, normalmente las decisiones toma el dueño de la empresa por su feeling, es lo más normal. Entonces el desafío es saber el momento para la empresa, para el equipo. ¿Cuál es el momento de empezar a trabajar un poquito más con bases de datos más organizadas, tener herramientas especializadas o no, tener dashboards que puedan aportar estas informaciones, tener profesionales especializados? Y normalmente, Chris. Lo que me parece es que las empresas no ven mucho este momento y solamente lo van a hacer después cuando ya están con una necesidad muy, muy grande de tener mejores informaciones. Entonces, está por ahí un poco este desafío de las empresas que están creciendo. Ahora, vamos a decir los desafíos más comunes de las empresas, de las grandes empresas, porque los profesionales, normalmente los profesionales un poco más junior, van a trabajar en empresas mayores que tienen equipos que pueden dedicarse un poco más a entrenar a las personas. Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos de estas empresas? Bueno, son un montón de bases de datos. Bases de datos en tecnologías, lugares distintos que se tiene que cruzar informaciones, por ejemplo, el cadastro de clientes está en el sistema 1, en el 2, en el 3. Un grande banco que cuando tú haces una tarjeta de crédito, tiene un cadastro. Después tú vas a hacer una cuenta, eh, tiene otro cadastro. Después tú vas a hacer una inversión, tiene otro cadastro. Y no tiene la información cruzada. Entonces, las grandes empresas normalmente tienen el desafío de integrar los datos. Y hoy esto es muy importante. Pero vamos a ver por el punto de vista de los uh, profesionales. Entonces, para nuestra audiencia, las personas que están pensando en trabajar en Business Intelligence o en la carrera de datos, ¿cuáles son los principales desafíos para eh, poder trabajar en esta, en esta carrera? Me parece que está muy conectado con eso. Por ejemplo, si tú vas a trabajar en una empresa pequeña, quizás tú vas a trabajar muchísimo más próximo de la estrategia, de las personas que toman las decisiones. Tú vas a tener que conocer un poco más de la estrategia, del negocio, de qué tú tienes que aportar para que las personas puedan hacer buenas tomas de decisiones. Pero cuando tú vas a una empresa un poco mayor, tú vas a tener ahí desafíos más con la tecnología. Conectar bases de datos, utilizar SQL, utilizar tecnologías distintas. Muchas veces los desafíos de Business Intelligence son porque no se puede hacer todo en Power BI y Excel. Si tiene que conectar con otras herramientas, si tiene que conocer herramientas distintas, hay una base de datos que está en una herramienta muy, muy antigua que nadie lo sabe utilizar, tú tienes que estudiar, saber cómo va. Sacar estos datos. Algunas veces tenemos soluciones de sistemas que están funcionando, pero nadie sabe cómo, por qué, cómo fue desarrollado, eh, cómo están haciendo la, el mantenimiento. O sea, eh, hay estos desafíos de tecnología. Entonces, yo diría que, por en general, para los profesionales, las empresas mayores les van a traer desafíos de tecnología y las empresas menores, desafíos de negocio. Solamente para cerrar esta idea, tú puedes decir así, Sabino, y las empresas grandes, el tema del negocio. Bueno, esto ya es un poquito más complicado. Yo, por ejemplo, he trabajado en banco durante muchísimo tiempo y eso me ha hecho, por ejemplo, hacer mi especialización en mercados financieros. Pero... Hay gente que está de toda vida trabajando con mercado financiero, con temas específicos, con uh, algunas eh, informaciones específicas. Entonces, conocer el negocio es muy importante, pero difícilmente un profesional de datos, de tecnología o de business intelligence va a conocer todo el negocio de una empresa grande. Va a tener una, uh, una idea, pero probablemente siempre va a trabajar con un equipo donde tú tienes la persona especialista de negocios, la persona especialista del producto específico, persona especialista de esta tecnología que este producto utiliza. Entonces ya es un, un equipo muchísimo más, eh, con, con mucho más habilidades, pero también con muchísimo más necesidad de interactuación. Entonces me parece que va un poco por ahí los desafíos. Excelente. Y creo que ahí, solo destacando esa parte de desafíos y un punto importante, creo, en un profesional de Business Intelligence, ya que difícilmente vas a conocer el negocio con un nivel de profundidad muy alto, ¿no? Como tú lo comentas, es saber hacer preguntas, ¿no, Sabino? Creo que si podemos destacar una característica fundamental es esa, ¿no? Perfecto. sim sí, não e é como pues, pensar na inteligência do negócio e aí para pues, saber do negócio para ver negocio negócios muito grande, que é até difícil não <laughs> saber de tudo e sabendo como comentaste então no não uh, princípio pode haver algumas empresas pequenas que quando vêem que já não necessitamos de alguém de BI porque está aqui todo um caos então se contratam uma pessoa de BI e vêem que podem fazer para arreglar ¿Puedes contarnos un, un case de, de éxito donde el BI haya tenido un gran impacto en una empresa? Sí, yo he pensado un poco aquí y me parece importante traernos un poco esta idea de empresas grandes y e empresas pequeñas. En el banco... Que es, vamos a pensar que estoy hablando de un banco que es una empresa internacional muy grande, con un montón de empleados, un montón de productos, una de las mayores empresas de Brasil que probablemente en muchos países de Latinoamérica se conoce. Y esta empresa, por vuelta de 2014, ha decidido hacer una transformación ágil. No solamente una transformación ágil, una transformación digital. Y esto estaba basado en una información. La información era que los clientes estaban migrando para productos como los bancos digitales, no por el hecho de que el producto eh, era mejor o no, pero por la posibilidad de que las cosas pasaban más rápido. Entonces los productos se desarrollaban más rápido, las personas tenían sus respuestas más rápidas. Tenía un banco aquí en Brasil, un, uno de estos bancos digitales, que quedó conocido porque cuando alguien eh, empezaba a tener una cuenta o tenía algún problema y eh, tenía que arreglar este problema, este banco enviaba una, una carta a, escrita a la mano para la persona. No era un correo y todo, pero empezó a, a ver, el, el, los datos mostraban para el banco que las personas querían una, una manera de interactuar con la empresa distinta. Y entonces, basado en esta información, cambiaron casi que toda la manera como la tecnología trabajaba en, uh, en este banco. En el medio de este proceso, también por los datos llegaron a la conclusión que las personas estaban cambiando su manera de medir el éxito o no de una empresa, de un producto. Y esto se basaba mucho en la rapidez con que se respondían sus eh, requisiciones. Por ejemplo. Ah, yo quiero saber una cosa de mi cuenta, pero yo no quiero eh, enviar un email y eh, esperar dos días. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada con WhatsApp. Aquí en Brasil utilizamos muy, mucho WhatsApp. Y cuando tú vas a hablar con alguien en WhatsApp, tú envías el mensaje y ya queda esperando la respuesta. Entonces, el hábito de las personas. Entonces, que el banco empezó a utilizar no solamente datos del negocio, pero datos generales de los hábitos de las personas en el día a día. Y llegó a conclusión que tenía que hacer alguna cosa que se pareciera al WhatsApp. Entonces, si alguien me pide alguna cosa, yo tengo que, de alguna manera, contestar muy rápido. Y para eso también se cambió un montón de cosas. Me parece que ni todas las empresas pueden hacer eso, de tener estas informaciones uh, tan, tan grandes así o, o tan rápidas. Y me parece también que el mercado laboral ha cambiado de 2014, eh, 2014 hasta ahora para que las empresas menores, nosotros aquí en, en Brasil las llamamos fintech, uh, colaborará con los bancos haciendo cosas específicas. ¿Por qué? Porque estas empresas, estas fintechs, ellas pueden, ellas consiguen tener estas respuestas más rápidas y el banco grande no. Entonces, imagina, mi, millones de, de clientes no es posible contestar tan rápido, pero trabajar en colaboración con empresas menores que les pueden ayudar, sí, se puede. Entonces, una vez más, basado en los datos de cómo están funcionando los negocios de las fintechs, de las startups, de las empresas de mercado financiero que son empresas pequeñas, el mercado se empezó a cambiar de nuevo. Y otro, eh, otro ejemplo de datos que cambian las cosas son los datos de empresas que empiezan a tener un producto bueno. Y antes que este producto tenga un suceso muy alto, las otras empresas ya lo saben y la compran. Entonces, es un movimiento muy común hoy día de las startups que reciben un, un, una oferta de compra que es muchísimo más alta del valor que esta empresa tiene de verdad. ¿Y cómo se hace eso? A través de los datos. Se necesita tener datos e informaciones de esta empresa para saber si es o no una buena hacer la compra de esta empresa. Entonces son algunos de los ejemplos ahí de cómo los datos pueden uh, ayudar en la toma de decisiones y tomas de decisiones importantes también. Datos, el nuevo petróleo ya lo dice la frase cliché ahí. Ajá. Sabino. Sí todo ello la frase de <laughs> y bueno entrando aquí al final eh, sabino hablamos un poco de presente no business intelligence en, al final lo que intenta es eh, analizar el pasado para entender el presente y ahora desde tu visión cuál es el futuro de vi no va a continuar existiendo inteligencia artificial lo va a desbancar, va a dejar de existir, no he escuchado también frases de que no, aprende Python y ya ni necesitas aprender Excel, no concuerdo yo personalmente con esa frase, pero quería saber de ti, cómo ves de aquí a los, no, nos hablaste, volviste 10 años para atrás para con, contextualizarnos ahí el escenario del banco, en, en su momento, no de 2014 a 2024, 10 años, de 2024 a 2034, ¿cómo, cómo lo ves el escenario de Business Intelligence y de datos en general? No? Después de analizar eh. los datos de Business Intelligence de los dos años. <laughs> Exactamente. Este es un punto, ¿no? Eh, si nosotros miramos a los datos, quizás la idea se puede cambiar un poco. En este momento vamos a hacer un poco por el feeling, por el conocimiento de cómo está la área. Y me parece, no sé, pero yo tengo una visión un poco particular quizás. Me parece que nosotros, y yo estoy utilizando el ejemplo más de Brasil porque es un ejemplo, primero que es un buen ejemplo para Latinoamérica y segundo que es el ejemplo que está más directamente conectado con mi visión de día a día y consultoría de empresas y todo. Me parece que nosotros tenemos al mismo tiempo empresas que están ya en el futuro. Y empresas que están en el pasado. Entonces, hoy día, algunas veces tú vas a trabajar en una empresa y no tiene nada de business intelligence y tú piensas cómo una empresa en 2024 puede trabajar sin tener datos importantes para la toma de decisiones, pero hay, sí, las hay. Por otro lado, Há empresas que já estão utilizando dados com inteligência artificial, com manejo automático de um montão de coisas com cruzes de bases de dados e um montão de coisas. Então, me parece assim, Chris, que vamos a ter espaço para as pessoas altamente especializadas que sepan trabalhar com inteligência artificial, com um montão de conceitos importantes, com ferramentas muito avançadas. Pero yo creo que también vamos a tener espacio para las planillas, para las automatizaciones un poco más sencillas, principalmente para los pequeños negocios. Y eso nosotros podemos decir, por ejemplo, eh, una cadena de restaurantes. Eh, tiene tecnología, cuando es un, una cadena un poco mayor, tiene tecnología, tiene un poco de manejo de base de datos, pero no va a ser la misma cosa, por ejemplo, que un banco. Entonces, me parece que eh, no tenemos que pensar que, oye, se va a cambiar de una manera que la persona que no sepa una cosa u otra eh, va a quedar fuera del mercado de trabajo. Pero... Sí, es verdad que probablemente los mejores empleos, los mejores sueldos van a ser de las personas más especializadas. Y ahí no podemos eh, olvidar de la inteligencia artificial, de las herramientas especializadas y del concepto. Probablemente en el futuro, cuando nosotros tengamos muchísimas más empresas utilizando el concepto de Business Intelligence. Los profesionales van a tener que especializarse en negocios. Por ejemplo, yo soy un, alguien que trabaja con Business Intelligence para mercado financiero o para las ventas o para algún otro negocio. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que especializarse más, pero también va a tener espacio para las personas que están empezando, que no tienen tanta especialización, pero probablemente con sueldos más bajos con trabajos un poco más tranquilitos, que también hay personas que algunas veces buscan cosas más sencillas que no quieren hacer uh, las personas que están estudiando a todo momento, pero me parece que vamos a tener por los próximos años espacio para estas personas también. Pero así, dejar claro, es una visión muy particular de Sabino y no estoy tan basado en datos así. <laughs> Excelente, Sabino. Hey, yo creo que, de cierta forma, concuerdo contigo, principalmente cuando hablamos de nuestra región Latinoamérica, ¿no? O sea, efectivamente, y la globalización, por un lado, permite eso, ¿no? Tenemos empresas en Brasil, en México, Colombia, quizás Argentina, que están muy avanzadas, ¿no? Multinacionales que tienen oficinas y cuando hablamos del tema de datos, ¿no? No solo bancos, ¿no? Entonces, pues si vemos ejemplos específicos, Oracle tiene oficinas en varios países de América Latina, empresas de tecnología, Facebook, Google, no, Entonces son empresas que realmente suben la barra, no, como decimos eh, en estos asuntos y lógicamente en ¿no? nuestra región presentan los grandes desafíos ahí de que hay microempresarios o empresas más pequeñas y empresas locales que aún hacen las cosas, no, como si el mundo estuviera como se hacen hace 20, hace 20 años, no. Pero yo creo que también eso está cambiando y está eh, avanzando y evolucionando mucho, mucho más rápido. ¿no? O sea, quizás eh, en algún momento ese, esa empresa pequeña va a dejar de ser competitiva o simplemente va a dejar de existir porque eh, no está utilizando datos o no tiene un mínimo de utilización. ¿no? Yo creo que ahí es donde se conecta con esa posibilidad de que si tú eres una persona que está comenzando en el área, puedes comenzar especializando en Excel ¿no? o aprendiendo muy bien aprendiendo un negocio específico, okay, Excel y área de salud, Excel y área logística, por ejemplo, que con seguridad vas a encontrar al, a alguien que está necesitando con, de esas competencias, ¿no? De, de esos skills para resolver un problema específico. Ya en mi visión, si te interesa el área, si te ves eh, como alguien de datos, ahí pues ir evolucionando y avanzando en la carrera, ¿no? O te especializas en Power BI, o o y aprendes SQL, banco de datos, o y aprendes Python ya para dar un paso más allá para ciencia de datos. Entonces yo creo que, y, y hablo muy, mucho por mí, ¿no? Yo comencé con Excel. Cuando me dicen, ¿cómo comenzó tu carrera en tecnología? Yo aprendí a programar en la universidad, pero de hecho mis primeros pasos así de proyectos, yo digo, fueron con Excel y realmente me abrió un mundo de posibilidades y de oportunidades, ¿no? Obviamente comencé con Excel en una empresa... Petrolera, en Petrobras, en Bolivia. Entonces, la cantidad de proyectos y desafíos que teníamos eran gigantescos y nadie le daba mucha importancia al Excel, ¿no? Porque decían de que, bueno, no, no da para resolver. Y ahí comprobamos que era diferente, ¿no? Que efectivamente daba para resolver muchas cosas. Obviamente que para muchas otras teníamos limitaciones, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el mensaje que me gustaría que dejemos es: puedes comenzar por Excel, ¿no? Dale esa chance y si ya manejas Excel, Créeme que sabes el 10, 20 o 30% de lo que da para hacer con la herramienta. Como tú dijiste, es difícilmente catalogarse como especialista en Excel por la cantidad de cosas y aplicaciones diferentes que da para hacer, pero es un buen punto de partida. Y a partir de ahí, yo digo, ok, sigo esta área, voy por este camino, voy por este otro, y puedes ir evolucionando bastante en el campo. Ok. Bueno, llegando al final, Sabino, llegamos a nuestro momento 404, ¿no? Es nuestro momento aquí de compartir anécdotas, compartir errores, compartir situaciones en las que quizás, ¿no? Y, y es muy común en el mundo de tecnología, ¿no?, toparnos ahí con un error 404 en nuestras vidas. Y me gustaría que nos compartas alguno, Sabino, que, en fin, en su momento fue un momento desafiador, quizás de bastante estrés, bastante complejo, pero que hoy mirando para atrás y ya aparece hasta una anécdota más graciosa ¿no? Sí, sabes que eh, hay una, una anécdota muy común que se dice acerca del de SQL que es hacer un update sin wear que es un update sin wear y, y casi todas las personas han pasado por eso y yo no soy distinto pero tenemos que volver un poco hasta 2003 donde yo trabajaba en un proyecto para hacer un nuevo sistema en la bolsa aquí de San Pablo. Y teníamos así a los últimos minutos que sacar algunas informaciones del banco de datos, pero se tenía que arreglar una cosita antes de poder sacar esta información. Entonces se tenía que hacer un update en la base de datos y fue precisamente lo que yo pedí a mi equipo. Vamos a hacer un update en este campo de este registro para poder sacar las informaciones. Y pues fue ahí que hicimos un update sin where, o sea, todas las todas las filas, todos los registros fueron actualizados con la misma información. Y de ahí para frente ya no tenían la información ninguna porque ya, si tú sacara la información, eh, quedaba como que 100%, la información está toda igual porque Update where actualiza todos los registros. La verdad es que después tú puedes eh, volver a los backups y todo, entonces se puede arreglar, no es algo que quede totalmente, pero en aquel momento necesitábamos hacer las cosas muy rápido y uh, no, no fue posible. Y así, una otra cosa que se saca de esta, de esta anécdota es que algunas veces cuando tú tienes prisa es mejor hacer las cosas despacio. Siempre así hacemos. Cuando necesitamos de las cosas rápido es cuando hacemos estas cosas así, ¿no? Esos pequeños errores. Ay, pero, no tan pequeños en este caso, pero... pero <laughs> toda la tabla igual. Muy bueno. Ay, muy bueno. Pues entonces es eso. Llegamos aquí al final de nuestra plática de Business Intelligence. Y Sabino, muchas gracias. Gracias también, Cris, porque ahora yo ya sé que BI es todo mundo y que Power BI es una herramienta de este mundo solamente, ¿no? No solamente porque es una herramienta muy importante, pero no es todo. Sí, claro. Pero muchas gracias también a todos ustedes que nos están acompañando aquí en este café.tech. Uh, si nos están viendo aquí en YouTube y aún no están suscritos en nuestro canal, les invitamos a suscribirse. También estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Y si nos están escuchando en Spotify, estamos aquí con nuestro podcast café.tech en Spotify. Bueno, Sabino, te paso la palabra aquí para algunas, algunos consejos a nuestros alumnos, a las personas que desean empezar en esta área de BI. No, solamente eh, el primero es agradecer la invitación. Es siempre, siempre, siempre un placer hablar con ustedes aquí en Adora Latam y también con nuestros alumnos. Y también decir que estoy ya así eh, ansioso para ver nuestra inmersión y eh, tener la oportunidad de hablar con nuestros alumnos y vernos ahí eh, un poco de Excel, un poco de Power BI. Va a ser muchísimo interesante. Entonces, una vez más, gracias por la oportunidad. Creo que yo necesito participar también de esta inmersión. Voy a suscribirme. Tris, muchas gracias por otro episodio aquí también. Te paso la palabra. Así es, Gaby. Bueno, gracias a Sabino, primeramente, por acompañarnos con esta conversación tan rica, muchos insights, ¿no? Y Creo que luces también para aquellas personas que están comenzando. Sé que hay mucha gente que se va a identificar con lo que trajimos aquí. Gente que batalla ahí en el día a día con Excel y cree que no hay solución. Déjenme decirles que sí las hay. No es saber utilizar, aprender un poco más sobre estas herramientas que realmente ayudan, ayudan bastante cuando, cuando se las usa de forma correcta. Y entender las limitaciones también, porque a veces por lo que veo es mucha gente sufre ¿no? intentando, en fin, cargar un camión de arena con una carretilla, ¿no? Entonces, a veces no estás utilizando la herramienta correcta y vale también conocer sus limitaciones para que tomes esa decisión o lleves a tu líder, a tu jefe, a tu jefa y decirles, mira, el camino no es este, ¿no? Entonces, creo que también este, esta inmersión principalmente puede ayudarte a darte esas, esas luces. Así que aprovechen, inscríbanse. Son dos días de curso gratuitos, no aprovechen el código aquí QR que está en la pantalla. Nuevamente lo repito, también encuentran el, los links en la descripción, tanto aquí en YouTube como en Spotify, en nuestro episodio, en nuestro canal de Spotify. Inscríbanse para que no se queden por fuera de las novedades que lanzamos eh, aquí en el, en el en café.tech, en, en, nuestro, en nuestro podcast. Y también decirles que eh, después de la inmersión tenemos un siguiente paso, ¿no? Entonces, no voy a dar muchos spoilers, pero para aquellas personas que se interesaron en la inmersión, que dijeron, wow, esto es para mí, me identifiqué con esto, creo que quiero profundizar más, hay un siguiente paso donde van a tener también aquí al profe Sabino acompañándolos durante toda esa jornada, es el único spoiler que voy a dar de momento y que hemos construido con mucho, con mucho cariño y pensando bastante en ese próximo paso. ¿okay? Así que inscríbanse en la inmersión BI, serán dos días, será una semana, en realidad voy a ser más sincero, será una semana muy intensa, con mucho contenido, con mucho aprendizaje, eh, y esperamos verlos ahí, ¿no? juntos con la comunidad para que podamos practicar eh, Excel, practicar Power BI, practicar un poco de análisis y manejo de datos. ¿okay? Gracias Gaby, y bueno, y nos vemos en un próximo episodio.